Good evening, teacher. Good evening. Okay, guys, we're going to start with the classic correspond for tonight's session. You know, we have been working some exercises there in a platform. So yesterday we're just working some things related to how to construct sentences using WH word, right? So today, tonight we're gonna finish section number three, and also we're gonna take the midterm. You know, the exam corresponds for the middle of this course, okay? So this is things that we're gonna be working. This is the agenda. And also, probably if we have time, we're gonna have a session. So breakout rooms, we're gonna create two different groups in order to discuss a topic, okay? In order to practice our pronunciation and also practice a vocabulary, okay? The ones that we have, okay? So let's start. Let me just show you my screen. Give me just one moment. Okay, guess it's not working. Let me just verify. Look at this. Okay, let's take a look of the contents that we have to work on the platform. Just give me just one more because it's loading, okay? Wait a minute. Then I'm gonna show you the section number three, okay? Do we have homework for tonight's session? ¿Tenemos tarea? Do we have homework? No homework for tonight's session? No. No. No, teacher. Okay, okay, good. So, okay, it's ready now. So let's go through the section number three. Let's move on to what do you do? You know, wanna check just the last lesson objective. Wanna find here, and it says basically it says by the end of this class you will develop predictions and inference skills after reading in. Discussing an article on job profiles. Okay, that's what we're gonna be working on. So let's continue then. Wanna watch this video? This is about job profile. I wanna watch this video and then we're going to discuss. I guess it's not working because it's not showing anything here. Let me just load this one more time. Okay, now it's ready. Okay, ready. Okay, let's just talk about job profiles. And then we're gonna extend information and we're gonna work in some other exercises. And then we're gonna move on to the midterm. Okay, pay attention to this video, guys. Pay attention, please. Then let's discuss. No se escucha. Lo siento. Ok, siempre me pasa lo mismo. Vamos a configurar el audio, no estaba compartiendo. Siempre se me olvida compartir el audio. Bien, vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a reiniciar y listo. Presten. Hi everyone. In this class you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot.
but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, here we have. So let's just take a look at the next exercise here. Let me just show, share my screen one more time. Let's hit the exercise. Wanna check the knowledge check. The activity. Give me just one moment. Let's share with you this, guys. Here we have. Okay, there you have. And now let's check. Instructions. Instructions for this activity, it says, read the article, so the ones that we have in the video too. And wanna say, who do you think may say these things? And wanna select a name for each one, okay? So, number one, according to the information that we read here, right? Number one, after I win, I take a bread. Who said that? Lisa, John, Becky, or Carlos? Who? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Wanna check this? Wanna just check check the answer later. Melvin, do you want to say something, Melvin? John Blue. Okay. Escuchamos, Melvin. No, decía que John Blue es el que dice que casi no le escucho muy bien. No sé si. John Blue, teacher. Oh, John Blue. Okay. So, wanna check John Blue? So, let's just check this one. Wanna see later. Wanna see later, okay? Number two, I don't usually work in the summer. Who said that? Lisa, John, Becky, or Carlos? Ahí es Carlos Ruiz, teacher. Carlos Ruiz? Okay, wanna check this. Wanna see the answers later, okay? Number three, the restaurant closes late, around 2 a.m. Lisa, John, Becky? Lisa Parker. Lisa Parker, good. Number four, after work, my feet and my arms are tired. Becky Peck. Becky Peck. Becky Peck. Okay, Becky Peck. Let's then wanna check the answers, and all answers are correct. Wonderful, okay? You got 25 points there. So if you haven't finished this activity now, you can complete it, okay? Okay, let's move on. Let's work on, now we have finished section number three, right? So that means that we are going to move on to the midterm, okay? We're going to move on to the exam. Let's take a look at the exam here. Instructions. Instructions for, well, in this exam we had part A, part B, part C, part D, part E, and part F. Okay, we have six different parts here. Okay, the part number one or part A, this is a listening activity. We have an instructions for this one, and it says instruction. Listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence, okay? Part number two. I guess we're gonna be working one by one, right? So first of all, what we have to do is listen to the conversation and then
answer all these exercises. We're not going to answer here because, you know, if we answer these questions here, I mean, these sentences here, that's when you're gonna get the answer. And suppose that you have to complete the activity. Ahorita, aquí tenemos la primera parte del examen. En la primera parte del examen es un listening. La indicación nos dice que escuchemos la conversación y seleccionemos la respuesta correcta para completar cada una de las oraciones que se muestran en pantalla, ¿verdad? Aquí no vamos a resolver nosotros, o sea, yo no voy a seleccionar la respuesta, sino que lo tienen que hacer ustedes en su plataforma. Les voy a dar 5 minutitos para que completen. Este ejercicio es bastante sencillo. Si ya lo completaron, pues solo repasen un poco, ¿verdad? Las respuestas. Si no lo han hecho, entonces completemos este examen, ¿ok? Y yo les voy a reproducir el audio ahorita. Así pues ustedes escuchan el audio, todos escuchan el audio y luego completan el ejercicio, ¿de acuerdo? Recuerden, este examen, midterm, básicamente lo podemos repetir. Así que no se preocupen si fallan, lo podemos intentar una segunda vez. Me aparece aquí que no me puedes... vamos a hacer desde aquí entonces. No me podía reproducir el archivo desde ahí. Vale, pero vamos a reproducirlo desde aquí. Presten atención. Escuche con atención en este caso. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, good. So there we have the audio. Ahí tenemos nosotros el audio. Completémoslo. Si ustedes gustan su plataforma, pueden reproducirlo nuevamente, si lo desean. Completemos el ejercicio. Solo son 4 oraciones a completar. Escuchemos muy atentamente nuevamente el audio y completemos cada una de las oraciones, ¿ok? 5 minutitos para este ejercicio. Luego continuamos, ¿ok? Alguien nos escribió por aquí. ¿Qué nos decían? Chats. Dice Melvin Finch. Ah, ok, excelente. Solo confirmen de que ya lo finalizaron, ¿verdad? Que terminaron de completar el ejercicio. Yo ya lo finalicé, Eli. Vale, perfecto. Excelente. Finished, teacher. Ah, ok, muy bien. Bien, todos los que lo van terminando, me lo comunican, por favor. Finish, teacher. Okay, thank you, sir, for letting me know that. Finish, teacher. Okay, good, thank you. Finish, teacher. Okay, thank you. Finish. Okay, good.
finish. Okay, thank you. Muy bien, ¿faltan algunos todavía que no han confirmado? ¿Me ayudan, por favor, confirmando? Teacher, buenas noches. Me acabo de unir. No sé si me podría dar como una pequeña inducción a lo que estaban haciendo. Por supuesto. Ahorita le doy la pequeña inducción. Básicamente, ahorita estamos trabajando el midterm, el examen. Ya terminamos la parte de lo que es la sección número 3. Estuvimos viendo y discutiendo un poco un ejercicio en el cual ustedes tenían que identificar y poner en práctica la técnica del scanning. Okay, y prestar atención en detalles. Entonces terminamos esa actividad y ahorita vamos justo por la primera parte del ejercicio, del examen en este caso, en la sección A. Si usted ya lo terminó, pues solamente vamos a hacer un pequeño repaso. Ahorita están trabajando, escuchamos un audio nosotros, están trabajando en la sección A. Les dije que les iba a dar 5 minutos para resolver esa parte y luego los vamos a mover a la sección B. No sé si usted ya trabajó el examen. Sería el 3, ¿verdad? Sí, en la sección 3 aparece ahí un apartado que dice midterm. De hecho, yo la sección 3 la llevo por el 313. No sé si tendré que completar lo que es el último ejercicio. No, no. Sí, no. O sea, si ya, usted ya terminó la sección 3, está bien. Ahora muévase a la siguiente sección. En el menú principal, despliega el botoncito de la sección número 3 y abajo le va a aparecer el botón que dice midterm, que básicamente es el examen. Oh, ok. Ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Vaya, excelente. Entonces, eso estamos trabajando ahorita. Perfecto, ahorita lo realizo. Hola. Hola. Sí, escucho. Sí, yo entré en la plataforma y estoy en el video, pero no logro ingresar para hacer el. Para hacer el examen. Correcto. Vaya. Déjeme mostrarle en la pantalla entonces cómo hay que acceder a ella. Vamos a ver por aquí. Déjeme mostrarle. Ahorita estoy proyectando. Permítanme un segundo. Bueno, aquí tenemos nosotros el menú, ¿verdad? Deje que cargue, permítame que cargue. Ahí está. Ahora sí. Bueno, tenemos aquí el menú. En la sección número 3 hay un apartado que dice midterm. Este botón de aquí es el que nosotros le vamos a dar para poder acceder al examen. Sí. No sé si lo logró identificar. Sí, en lo que no me mostró, sí. Bueno, aquí. Pero aquí en la plataforma. Si gusta, puede. ¿Está en su computadora o su teléfono? Computadora. Si gusta, puede proyectarnos.
Ah, la sección, permítame. Ajá. Ya, ya, ya. Ya lo encontró. Bye. Excelente, yes. Entonces. Sorry. Bye. Por aquí me dice, mira. Okay. Un segundo. Solo me da. Hello. Ah, sí, bye. Mira, aquí me dice que usted ya completó el examen. Excelente. No, está perfecto, ¿sí? Okay. Ahorita. Gracias. Sí, ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer es simplemente hacer un pequeño repaso, ¿sí? De lo que vimos en los ejercicios. Así que, más que excelente, ¿sí? Veo que tiene el 100%, así que estamos bien. ¿Le doy enviar o solo pongo finalizar? ¿Hola? ¿Le doy enviar o solo finalizar? No, tiene que darle enviar, perdón, para que se lo guarde, ¿sí? Ok. Ya. Yeah. Muy bien. Muy bien, ¿ya terminamos todos? Sí, ¿verdad? Veo que ya la mayoría contestó que sí. Ahora sí, continuemos con la sección número 2. En la sección número 2, permítanme proyectarles, les muestro. Ok. ¿No me cargó? Muy bien, sección número 2. En la sección número 2 dice complete the conversation. The instruction says complete the conversation with the simple present of verbs. Select the action that contains the word to complete the questions and answers. Básicamente, este es un ejercicio bastante simple. Es identificar qué verbo auxiliar vamos a utilizar nosotros. Okay, y qué respuesta pues nosotros le damos, bueno, en el caso de como cada una de las preguntas tiene relación, qué tipo de respuesta nosotros le damos a esa pregunta. En la primera debemos identificar dos palabras, en la segunda debemos identificar una sola palabra. ¿Sí? Es una especie de conversación, son dos ejercicios, para esto les voy a dar tres minutitos para completar este ejercicio. Ok.
Bien. Por acá, siempre confírmenme, ¿verdad? Cuando ya lo terminen, confírmenme de que ese ejercicio lo completaron. Lo pueden hacer por medio de chat, para que no estén abriendo el micrófono. Es más fácil, solo escriban finish en el chat. Ok. Bueno, excelente. Muy bien, bueno, ya terminamos este ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio C. Prestemos atención. Ejercicio C. Okay, let's move on to this part and I'm gonna share to you, the instructions. Pay attention. In this case, we have to unscramble the sentences. Basically, that's what we're gonna do here. There is no more like instruction, because it's just order the sentences in the correct way. But instruction says, unscramble the sentences, write each sentence in the correct order. We have an example, for instance, we have kitchen, some inches, there are they. Okay, this is like the sentence, but we have a disorder word. And in this part, we have to order all the words. It must be in the correct way. Lo que vamos a hacer básicamente es, de las palabras desordenadas que tenemos aquí, ordenarlas y formar una oración. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer, ordenar las oraciones. Para este ejercicio les voy a dar 5 minutos porque es un poquito más complicado. ¿Okay? Comencemos. Los 5 minutos inician a partir de ese momento. Una vez terminen, o si ya lo terminaron, pues notifíquenme. I have a question. Okay, sir, tell me. The first sentence. Let me share my screen. Okay, first sentence. What happened with the first sentence? I'm trying to
and scramble the sentence, but I got an error. You get an error, probably because you need to add the period at the end. So do you add period? I do. I did. You did. Okay. I did copy the. Okay. You copy and paste the words. Mm-hmm. Let me just verify. I'm gonna stop sharing because I need to check the answer. Let me see what happened. Okay, I see the error. Bye. Ya vi el error que está en este ejercicio. Básicamente, el error es el apóstrofe que se utiliza. No es el mismo que está publicado en la oración con el apóstrofe que se utiliza en la oración ya escrita correctamente. ¿Sí? Les voy a enviar aquí para que copie el apóstrofe correcto. ¿Okay? Solo copio uno, ¿verdad? Lo voy a enviar en el chat porque por esa cosa siempre da problemas. Bueno, estoy enviando aquí ejemplos del apóstrofe que debe utilizar. Intenté con eso. Solo cambia el apóstrofe que tiene usted por ese apóstrofe que le envié yo en el chat aquí en Zoom. Inténtelo de esa forma a ver si le da. Gracias, Marita. Teacher, los de ahorita, ¿en qué sección están esos ejercicios? Están en la sección C. En la sección 3, la opción número 2, que es el botón que dice midterm. Si gusta, se lo muestro. Sí, sí funciona. Sí funciona, ¿verdad? Es que ese error siempre lo ha dado el sistema porque a veces se utiliza un apostrophe que no es el que, en este caso, se tiene publicado para las respuestas. Bueno. ¿Encontró la sección 3? Sí. Bueno, perfecto. Un minuto más y continuamos con la siguiente sección. ¿En qué chat mando el apóstrofe, teacher? Aquí en el Zoom. En el Zoom chat. No lo visualizo, no sé. No lo visualiza. Déjeme ver por qué será. Está por aquí arriba. Ah, es que están enviando finish. Vale, voy a enviarlo nuevamente. Ahí está. Son esas cositas que aparecen. Ahí, que aparecen ahí. Ah, permítame. Es que lo estoy enviando. No. ¿Cómo hago para enviarlo? Pues enviárselos a todos. Ah, aquí está. Ahí está. Ahí lo envié ahora. Disculpe, es que estaba enviándolo como directamente a una persona. Ah, por ahí lo envió Melvin también, mire. Gracias, Melvin.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Ya lo terminamos? Muy bien, continuemos entonces. Ahorita vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dígame, sí, dígame. La primera, ¿se la puedo compartir en el chat? Que en sí, la compártelo. Sí, por supuesto, compártelo. En el chat, dice en WhatsApp, ¿verdad? Está bien, ahorita. Vale. Vamos a revisar. Ya se lo compartí. Veamos. Le está dando problemas esa oración, ¿verdad? Sí. Bueno, se la voy a corregir. Fíjese que en realidad está bien. O sea, la oración está bastante bien. Y es correcto. Lo único que tenemos aquí es el inconveniente que teníamos con los otros compañeros. El apóstrofe. Le voy a corregir nada más el apóstrofe. Un segundito. Va, intente copiar y pegar la oración así como se le envié. Si se fija, como que el apóstrofe, la comita que estamos utilizando está como un poquito más paradita. Entonces, el sistema detecta que es otro. Así que es por eso que sucede. Ahora sí, finish. Muy bien.
Le funcionó, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, excelente. Bueno, continuemos entonces con el siguiente. El siguiente ejercicio. Un segundito. Les quiero mostrar. Aquí está. Aquí está. No hay problemas para compartirles la pantalla. Veamos el siguiente ejercicio, que es el E. Dice, select questions to complete the conversation. Okay? Select questions to complete the conversation. That's what we're going to do. The instruction basically is going to say the same. Select questions to complete the conversation. Look at the examples here. Take a look of this question, okay? The first example, it says, what do they do? So the answer is gonna be, they are nurses. What do they do? So the answer is, they are nurses. Basically, when I switch to Spanish, básicamente lo que vamos a hacer nosotros es identificar de acuerdo a la respuesta que se da en cada una de esas partes de conversación, vamos a identificar qué pregunta es la que se utiliza para obtener esta respuesta. Eso es lo que vamos a saber. Les voy a dar 3 minutitos y creo que es suficiente, ¿verdad? 3 minutitos, solo son 3 ejercicios. Una vez completado, recuerden escribir finish en el espacio del Zoom chat, ¿ok? 3 minutitos. ¿Sí queda clara la indicación? No sé si queda clara la indicación. I have done all the exercises. You have done all the exercises. Okay, good. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Okay, I was talking and the microphone was muted. Okay, guys, I guess time is over. Let's move on to the last exercise. I guess it's the last one, right? Okay. Exercise F. Let's move on. And guess this is, well, it's on instructions here. Let me show you this. Okay, here. It says, complete the conversation. Instructions, complete the conversation, select the verb be or have in each case.
the instructions. So in the instructions here, we have an example too. In A, we have a receptionist has a relaxing job. In B, we have, I agree, I think a receptionist jobs is safe. Wanna just identify which expression, in this case, verb we use in for each sentence, okay? So let's work on this exercise. Once you finish, remember, just write finish there. Algunos todavía, creo que vamos por el ejercicio E, pero los que ya terminamos el ejercicio E, pasemos al F. Básicamente es hacer uso del verbo to be y del verbo to have, ¿ok? En cada una de las oraciones. Les voy a dar 5 minutitos para resolverlo. Okay, guess time is over. So some of you had finished, has already finished, but just five. Just 5 people has confirmed that has finished this exercise. Solo 5 me han confirmado que han terminado el último ejercicio. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Hay alguien que necesite pues, asistencia? Cristian también ya confirmó. Tenemos 6, 7. Si necesitan asistencia, aquí estoy, ¿verdad? Para ayudarles.
Okay, yes, time is over, right? So let's just take a look. Jocelyn, do you want to say something? Teacher, yo me he quedado en la C de descifrar las oraciones. La primera me salió buena, pero la las otras las hago y no me sale buena. ¿Me dijo en el C? Sí, de descifrar. Bueno, revisemos entonces qué está pasando por acá. Vamos a ver, vamos a ir al ejercicio C. Las otras dos le salen malas, me dice. ¿Ya intentó colocarle el punto final? No. ¿Intente colocándole el punto al final? Vaya, gracias. Ajá. En la número 3, puede que le dé el mismo problema del apostrophe. Intente corregirlo, ¿sí? Utilizar el otro apostrophe. Este es un apostrophe que está como inclinadito, más parece una tilde. El otro apostrophe es como un palito. Vaya. Es más recto. Intente de esa manera. Si no le funciona, pues me dice y con gusto le ayudamos. Muy bien. Entonces, creo que ya hemos terminado, ¿verdad? La sección F. ¿Cómo ha salido? ¿Tienen buenos puntajes? ¿Tienen el 100%? ¿Les hace falta por ahí corregir algún ejercicio? No sé. Este es momento idóneo para poder solventar esa situación. Ustedes me dicen, ¿tendremos alguna dificultad en algún ejercicio que no podamos completar? ¿Cómo vamos? Bueno, voy a ver sus notas, yo las puedo ver desde aquí. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver qué tal hemos salido. Vamos a ver progreso, structure. Información, progreso. Estudiantes, delivery calificaciones. Vamos a ver qué tal han salido, chicos. Midterm. Por aquí tengo algunos que tienen 83, 85. Tengo otros que tienen 100%. Hay varios que tienen 100%. Excelente. Muy bien. Otros tienen 94. Perfecto. Vale, excelente. Entonces, sí, excelente. Estamos bastante bien. Algunos todavía no lo han completado, ni siquiera lo han hecho, pero otros sí ya. Me imagino que los que no asistieron a la clase este día. Pero ahí la mayoría sí ha completado, por lo menos hasta la sección número. La sección número 3 y han completado pues, el midterm. Por ahí veo algún par que solo tiene el 20%. Estamos bien. Perfecto. Excelente. No, son buenas calificaciones. Todos, la mayoría pues anda arriba del 80%. A excepción de un par que quizás no lo ha completado aún todavía. Así que, chicos, bien, eso sería todo por ahora, básicamente. Simplemente era pues terminar la sección número 3 y finalizar con el midterm. Si usted aún no lo ha finalizado y tiene alguna consulta referente a los ejercicios, porque no los puede completar, porque el apóstrofe que está utilizando está mal, o porque el orden de la oración probablemente no coincide, o cualquier otro problema que se presente en la plataforma, no duden en comunicármelo, ¿ok? Así que voy a preguntar una vez más, no sé si hay alguna duda, algo que queramos resolver. No, Vicky, dígame. Solo una consulta. Fíjese que en la sección E, en el punto 3, yo la contesté correcta, pero no entiendo en sí la pregunta y la respuesta. O sea, ¿cómo es el significado en español? Veamos, dice la sección E, ¿verdad? Y la número 3. Ajá. Dame un segundito, vamos a ver. Ajá. Dijo que la tenía correctamente. Me imagino que escribió How do they like their jobs? Sí. ¿Verdad? Yes. Bye. La pregunta, este tipo de pregunta se utiliza cuando usted quiere saber cuánto le gusta el trabajo a X persona. En este caso utiliza el pronombre they, o sea, varias personas. A ellos. Okay.
Traducido al español sería, ¿cuánto le gusta a ellos su trabajo? Uh-huh. Y la respuesta que tienen ellos es, they hate their jobs. Uh-huh. Ellos uh-huh. no les gusta. En este caso, básicamente traducido al español sería, ellos odian su trabajo, sus uh-huh. trabajos. ¿Okay? Uh-huh. Significa que no les gusta. How do they like es como decir, ¿cuánto le gusta a ellos sus trabajos? ¿Cuán satisfechos están con su trabajo? Por decirlo de otra manera, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Ok. Sí, básicamente eso. Muy bien. Bien, más preguntas, dudas, sugerencias. Soy todo oídos ahorita. Todo bien, ¿verdad? Vaya, entonces, si no hay nada más que discutir, chicos, agradecerles su asistencia a esta clase. Pues recuerden que esta clase de esta semana iba a ser únicamente para finalizar la sección número 3 y para trabajar en el midterm, ¿ok? Espero pues que todos se pongan al día, porque por ahí vi en el libro de calificaciones que la sección número 2 todavía no la hemos terminado, pero hagámoslo, ¿ok? Tratemos de alcanzar el 100%. A mí siempre me gusta que todos terminen con el 100%, que saquen 10 en ese diploma para después pues lucirlo, ¿verdad? Así que cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Bye bye. The next Monday, teacher. Bye, teacher. Perdón, sí, es cierto, tiene toda la razón. Sería hasta el próximo lunes. Mañana no tenemos clases. El curso va de lunes a jueves. Ok, gracias por la aclaración. Good night, teacher. Ok, bye bye. Of course. Good night, teacher. Good night, guys.